Uh, Molbe, entonces creo que pueden comenzar, de acuerdo. Uh, ben uh, bienvenidos a otra sesión organizada desde el Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra. En esta sesión conjuntamente organizada con la Fundación Quaes, impulsada por Cetir Arceides a través de la Cátedra Quaes UPF de Biomedicina, Ingeniería Biomédica y con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. La sesión de hoy, de, de esta serie de sesiones que estamos realizando, los últimos, este curso académico, se titula La huella genética de las enfermedades. Y um, es la octava sesión de este ciclo No esperes a otra pandemia para saber qué se está investigando en salud y biomedicina. Y en esta sesión eh, vamos a, a, a hablar de, de las enfermedades y su componente genético. Y tenemos el apoyo para, para este propósito de la Fundación CUAES, que es una organización sin ánimo de lucro dedicada a fomentar la difusión de los avances médicos y científicos entre pacientes. Su vocación es compartir el conocimiento de manera rigurosa y accesible, generando un verdadero punto de encuentro entre la sociedad, el ámbito académico, el científico y los profesionales de, de la sanidad. En línea con estos objetivos se creó la cátedra Fundación Cuáes de la UPF de Barcelona y ahora mismo estamos grabando la sesión. Por tanto, aquellos de ustedes que no quieran eh, salir eh, su imagen grabada en la sesión deberían de cerrar las cámaras y luego la publicaremos en nuestro canal de, de YouTube, que quedará también enlazado desde la página web de, de este ciclo de en que estamos haciendo. Y si, tenéis, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, eh, la pueden escribir en el chat del Zoom y los ponentes responderán. Las recogeremos y los ponentes las responderán al, al final. Um, los ponentes de hoy son David Comas, que es doctor en biología, director del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra. Catedrático de Antropología Biológica y líder del grupo de diversidad del genoma humano en la Universidad de Pompeu Fabra y en el Instituto de Biología Evolutiva. Su investigación se centra en el análisis de la diversidad del genoma en poblaciones humanas para definir y cuantificar los procesos que han modelado la variación genómica actual en humanos. También tenemos a Ferran Casals, doctor en Biología por la Universidad de Barcelona y ha realizado tareas de investigación y docencia también en la UPF, Universidad de Montreal, y actualmente está en la Universidad de Barcelona. Fue durante seis años el director del Servicio de Genómica y coordinador de los servicios científico-técnicos de la UPF, líder del Grupo de Investigación en Genómica Médica en la Universidad de Barcelona, colabora en sus proyectos de investigación actuales con los hospitales Clínic y Valdebrón. es profesor agregado y coordinador de la asignatura de Genoma Humano del Máster en Genética y Genómica y de la asignatura Genética y Genómica del Grado de Bioinformática. Finalmente tenemos a Araceli Rosa, que es doctora en Biología, entre 2003 y 2005 fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Maastricht y en el Instituto de Psiquiatría de Londres, King's College London y de 2006 a 2008, investigadora Juan de la Cierva en la UPF. Actualmente es profesora agregada, coordinadora del Máster de Antropología Biológica de la Universidad de Barcelona y secretaria del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales. Es investigadora del Grupo de Investigación Genes, Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Barcelona. Su investigación se centra en la comprensión del origen genético ambiental de la enfermedad mental y otros fenotipos complejos. Am, um, així que sin més demora, voy a a uh, parar de compartir la pantalla i voy a passar el turno al professor David Comas. Que hará su exposición. La manera en que funcionan estas sesiones para los que se conecten por primera vez es que los ponentes hacen una pequeña exposición de, de su punto de vista sobre el tema a tratar y luego, da, una vez han acabado, da lugar a, a entrar en, en la discusión de la, la mesa redonda, digamos, que llevamos a cabo. Así que cuando quieras, David. Muchas gracias, Robert. Voy a compartir la pantalla. No sé si veis en estos momentos mi pantalla. Sí, perfectamente. ¿Sí? Muy bien, pues bu buenas tardes. Eh, quisiera agradecer a la, a la cátedra Quaes UPF y en especial a su, a su director uh, Paco Muñoz por la invitación a dar esta charla y también por compartir eh, esta tarde con, con Ferranca Salsia y a Celia Rosa, que son dos grandes compañeros con quienes uh, bueno, nos conocemos desde hace, desde hace mucho tiempo. En esta, en esta pequeña intervención, yo lo que quisiera hacer es mostrar. Que existen diferencias genéticas entre las poblaciones humanas y que como resultado de esas diferencias genéticas entre las poblaciones humanas también existen diferencias en, en las enfermedades. Es decir, que distintas enfermedades se encuentran en unas poblaciones humanas y no en otras o en diferentes frecuencias. Pero para entender eso, lo que tenemos que entender eh, primeramente es la diversidad que existe en nuestro genoma. Es decir, si tomamos dos genomas, dos individuos al azar de nuestra, de nuestra especie, Um, como media tenemos uh, de nuestro genoma, uh, en nuestras posiciones de, a lo largo de los cromosomas, que somos idénticos en un 99,9% de las posiciones de nuestro genoma, a lo largo de la secuencia de nuestro genoma. O dicho de otra manera, somos diferentes en, unas, uh, en, en 3 millones de posiciones de, de nuestro genoma. ¿Eso es mucho o es poco? Para saber uh, distinguir si esos es muchos o es poco, lo que, lo que podemos hacer es comparar la diversidad de nuestro genoma con eh, especies evolutivamente próximas, como pueden ser otros primates. Y en este esquema podemos ver la comparación de entre unos genomas uh, humanos con genomas de otras especies de primates, como pueden ser gorilas, chimpancés o orangutanes. Y lo que vemos es que la diversidad de nuestro genoma es una diversidad relativamente modesta, menor que la de, de otros uh, primates. Y si vamos más allá y comparamos la diversidad de nuestro genoma, más allá de los primates y lo comparamos con otras especies, y en, esta, y en esta gráfica lo que muestro es cada punto coloreado de esta gráfica representa una especie, siendo las especies más diversas uh, situadas en, en la parte superior y las especies menos diversas situadas en la parte inferior. Si nos fijamos en la parte inferior de la gráfica, vemos que nuestra especie Homo sapiens se sitúa en las especies que tienen menor diversidad dentro de del panorama uh, de diversas especies animales y de plantas. Eso, es, uh, eso lo explicamos porque nuestra especie es una especie relativamente reciente, es una especie joven. Nosotros aparecimos nuestra especie hace 200.000 años en África y no hemos tenido suficiente tiempo para acumular grandes diferencias en las poblaciones. ¿de acuerdo? Por lo tanto, uh, lo que vemos es una especie con poca diversidad. De todos modos, esas posiciones que observamos donde somos diferentes. Uh, en esos 3, uh, pues, 3 millones de posiciones que como mediana somos diferentes, no se distribuyen al azar en las poblaciones. Y, por ejemplo, de esas posiciones, la mayoría de ellas, casi un 90% de los lugares donde observamos diferencias, ya observamos esas diferencias dentro de las poblaciones humanas. Y en una pequeña cantidad observamos entre poblaciones humanas. Es decir, que la mayoría de esas posiciones variables ya las encontramos dentro de las po poblaciones. Esto es, es cierto para uh, la mayoría de la diversidad de nuestro genoma, para la mayoría de las variantes, pero tenemos que tener uh, cuidado y cautela uh, que en, este, en, este, um, en este número, porque me estoy refiriendo básicamente a esas posiciones, a esas diferencias uh, que se encuentran de manera frecuente en las posiciones, es decir, en, en variantes que se encuentran por encima de un 1%, por ejemplo, en, en, las, poblaciones, en las poblaciones humanas. Uh, un panorama distinto es cuando tenemos variantes raras, variantes que son muy poco frecuentes en la población. Y aquí uh, me alegra mostrar esta, esta imagen, que es de, un, de, de hecho de un artículo de, de Ferran Casals, donde eh, estudiaron, en este caso... Dos, dos poblaciones, una población de origen europeo y otra población de origen africano, y lo que vieron en, en estas poblaciones cuando comparaban sus genomas, que aquellas variantes que eran frecuentes, y digo frecuentes con una, una frecuencia superior al 1% o al 0,5%, aquellas... A, variantes que eran frecuentes, eran compartidas en ambas posiciones, en ambas poblaciones, la mayoría de estas, de estas variantes, y muy pocas de ellas eran específicas para cada una de las poblaciones. El panorama es totalmente contrario cuando uh, nos fijamos en variantes raras, es decir, variantes muy poco frecuentes en las poblaciones, variantes que se encuentran por debajo del 1% o por debajo del 0,5%. En ese caso, lo que se observó es que las variantes compartidas eran el, un porcentaje muy pequeño, mientras que había uh, el resto de variantes eran exclusivas, particulares, de cada una de las dos poblaciones. Dicho esto... Uh, y a pesar de que tenemos poca diversidad en nuestra, en nuestra especie y esa diversidad se acumula dentro de las poblaciones, nosotros sí que observamos diferencias uh, genéticas entre las poblaciones. ¿Y cómo podemos explicar que haya esas diferencias genéticas? ¿Cómo se han.? Uh, ha formado esas diferencias genéticas entre las poblaciones humanas? Pues esas diferencias genéticas se han formado básicamente por dos tipos de procesos. Un primer tipo de procesos que son los procesos adaptativos, es decir, algunas poblaciones se han enfrentado a algunos retos, ya sean retos climáticos, retos nutricionales, retos de patógenos, que han hecho que algunas variantes, se hayan seleccionado positivamente y por lo tanto estén más representadas en una población y no existan en otra población. Mientras que el otro gran grupo de, de procesos que, que han hecho que hayan diferencias genéticas entre las poblaciones son los, uh, los procesos demográficos, es decir, aquellos procesos relacionados con expansiones de poblaciones, migraciones, eh, mezclas de poblaciones o aislamiento de, de las poblaciones, que han hecho que que por azar, por deriva, algunas variantes genéticas se vean sobrerrepresentadas en unas poblaciones y no estén representadas en otras poblaciones. Tenemos ejemplos de, de ambos tipos de procesos, uh, donde vemos variantes genéticas que se encuentran en unas poblaciones y no en otras. Y dentro de, de los procesos adaptativos, pues vemos algunas variantes relacionadas con resistencia a patógenos, a adaptaciones climáticas, altitud a la pigmentación, entre muchas otras. Y también tenemos claros ejemplos dentro de los procesos demográficos. Sabemos que nuestra especie es una especie uh, relativamente joven, como di dije anteriormente, que se originó en África y de allí se expandió por, todo, por todos los continentes, sufriendo toda una serie de uh, expansiones, migraciones, mezclas y aislamientos que hicieron que la deriva al azar uh, impulsaran a que a, a algunas... Um, variantes genéticas están más representadas o menos en las, en las distintas poblaciones. Una vez dicho esto, y, y habiendo mostrado que existen diferencias genéticas entre las poblaciones, también existen diferencias en las enfermedades causadas por esas variantes genéticas. Y así de este modo podemos distinguir dos grandes tipos, dos, dos extremos de enfermedades uh, genéticas, que serían las enfermedades simples o mendelianas y las enfermedades complejas o galtonianas, que reciben el nombre uh, por estos dos investigadores, por Mendel y Galton, que precisamente este año, en, en 2022, celebramos el bicentenario del nacimiento de ambos. Ambos nacieron en 1822. Dicho esto... A las, las enfermedades mendelianas o las enfermedades simples son aquellas que están causadas por, por un gen o por pocos genes, por una variante en algún gen o en algún pocos genes, y que uh, generalmente uh, provocan enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes en la población y que tienen un alto, una alta correlación entre el genotipo y el fenotipo. Es decir, si tenemos esa variante, pues uh, indefectiblemente sufrimos de esa enfermedad. En el, otro, en el otro extremo de las enfermedades tenemos las enfermedades complejas, aquellas que están causadas por variantes, por muchas variantes en múltiples genes y que son enfermedades que normalmente son comunes en la población y que tienen un, una baja correlación entre el genotipo y el fenotipo. Es decir, tener una variante genética no implica tener la enfermedad, pero sí que implica tener un riesgo uh, para esa enfermedad. Así pues, la enfermedad simple, la enfermedad mendeliana, como he dicho, está caracterizada por ser una enfermedad uh, por variantes en un único gen o en pocos genes y que normalmente se transmite de, en familias y si se estudian familias para, uh, para entender ese, ese tipo de, de enfermedad. Uh, como he dicho anteriormente, uh, la frecuencia uh, de esas variantes que causan esta enfermedad es una frecuencia muy baja en la población, pero sus efectos son uh, muy graves. Eh, en el otro extremo, la, la enfermedad compleja está, está causada por muchas variantes en muchos genes y además por factores, eh, factores ambientales y esas variantes pues, son frecuentes en la población, aunque su efecto es un efecto eh, muy, muy limitado. Para estudiar este, este tipo de enfermedades, especialmente las enfermedades complejas, lo que se ha hecho es eh, utilizar un, un diseño de caso control, es decir, se tomaba un, un grupo de de enfermos, de pacientes, de casos, y se los comparaba con un grupo control. Esto, lo que se ha hecho en, los últimos, en, las, últimas, en las últimas décadas, son estudios que se llaman de GWAS, que es de Genome-Wide Association Studies, donde se analizaba todo el genoma, todas las variantes del genoma de esos individuos, y lo que se hacía era comparar si en los casos había algunas de estas variantes que estaban más representada, que tenía más frecuencia, en los controles. Y esa, esa variante que estaba más frecuentemente representada en los casos era, uh, son las variantes que encontramos asociadas a la enfermedad. Uh, desgraciadamente, ese, ese tipo de, de estudios se ha centrado exclusivamente o casi exclusivamente en poblaciones de origen europeo. Y aquí muestro, por ejemplo, los datos que tenemos comparativos del 2009 al 2016 de los uh, estudios de GWAS, que se han hecho eh, en diferentes poblaciones humanas. Y vemos que en el 2009, el 96% de los, de los estudios se habían hecho exclusivamente en población de origen europeo y la, la cosa no mejora uh, en los años sucesivos, donde vemos ese sesgo uh, poblacional, donde se mantiene esa, ese, uh, ese centro, ese foco. De, de atención en poblaciones europeas y muy poco en otras en poblaciones. Si muestro estas, estos datos en más detalle, y aquí podemos ver en la, en la actualidad uh, los estudios de JUAS por estudio o por individuos que se incluyen en esos estudios, vemos que la mayoría de esos estudios son de origen europeo y si nos fijamos en los individuos que entran en los estudios, son mayormente eh, individuos de, de origen europeo, mientras que otras poblaciones uh, quedan muy. Uh, no, no quedan representadas en ese tipo de estudios. Con esto quiero dar la idea de que uh, para entender la enfermedad, la base genética de, estas, de este tipo de enfermedades, estamos perdiendo mucho del, del conocimiento de estas enfermedades porque no estamos estudiando uh, la enfermedad en su globalidad, sino en un, en, un, en un grupo limitado de poblaciones, lo que nos impide en estos momentos en saber cuáles las causas uh, genéticas de la enfermedad y la etiología en general de esas enfermedades. y sí, para concluir, uh, simplemente recapitular esa idea de, de las diferencias genéticas que existen en, nuestras, en nuestra especie, que vemos las diferencias genéticas uh, en las poblaciones humanas, que la mayoría de ellas son neutras, pero que algunas de ellas están asociadas a la enfermedad. y que estudiando uh, solo un grupo de poblaciones humanas, estamos perdiendo gran parte del conocimiento de esas, de esas enfermedades que nos permitirían a atacar a esas enfermedades con más, con más resolución. Y con esto acabo mi, mi charla de esta tarde agradeciendo nuevamente a la invitación a la UPF y también a todos los organizadores, no solo a Paco Muñoz, sino también a Robert, a, a Gema y a Maricarne. Pues muchas gracias. Gracias, David, por tu intervención. Y ahora sería el turno de Ferran Ferran Casals Cuando quieras puedes compartir tu pantalla Muy bien Vale, la veis bien y me oís bien, ¿no? Sí, sí, sí perfectamente Muy bien, perfecto, pues muchas gracias y, y saludos a todos Ferran, ¿Puedes ponerla, sí. ¿puedes ponerla en, visión, en visión completa? Sí Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, gracias Muy bien muy bien, pues bueno, empiezo dando las gracias por la invitación a la UPF y a la Cátedra Quaes. Como sabéis, hasta hace poco yo era miembro de la UPF. De hecho, llegué a actuar como coordinador de uno de estos actos de la Cátedra Quaes, con lo cual me hace mucha ilusión que me habéis invitado esta vez como, como presentador y a compartir cartel con David y Araceli y con Rubert, con quien también he colaborado en algunas ocasiones. Uh... Voy a intentar ajustarme al tiempo. Yo lo que digo siempre en estos actos, lo más importante son unas preguntas que salgan a continuación. Uh, pero bueno, sí que os voy a hacer una, una introducción a, al estudio del tipo de, de enfermedades donde yo trabajo, que son las enfermedades raras. De hecho, la, la charla de David ha sido una muy buena introducción a las dos charlas que haremos yo y Araceli. Y como veremos, la aproximación metodológica es muy diferente según el tipo de enfermedad en la que trabajamos. Todos trabajamos en genética, pero. No pasa eso. Okay. Uh, pero el modelo que está debajo del tipo de enfermedad es muy diferente. Tenemos la, la costumbre de clasificar las, las enfermedades en genéticas según su frecuencia. Cuando hablamos de enfermedades raras, a la izquierda de la pantalla, son raras porque son poco comunes, poco habituales, de, de frecuencias de uno por cada 10.000, 100.000 millón de habitantes. En cambio, las enfermedades comunes son aquellas que tienen una frecuencia de 1, 2, 3% en la, en la población. El modelo genético subyacente que lo tendríamos aquí abajo es completamente diferente. Estas son las enfermedades mendelianas de las que hablaba David, son aquellas que esperamos, esperamos que en su mayoría van a estar originadas por mutaciones en un solo gen. En cambio, las mutaciones, a las enfermedades comunes, estarán originadas mayoritariamente, sin hay excepciones, por mutaciones o por variantes genéticas en múltiples genes y por la acción combinada de la genética y del ambiente, es decir, la, la dieta, los hábitos, si vives en el monte o en, la, o en la ciudad, etc. Entonces, yo voy a centrarme en el estudio de estas enfermedades, las enfermedades raras. Uh, Habréis oído hablar, o se habla a menudo, ¿no? de estas tecnologías de secuenciación de, de genomas. De hecho, yo siempre explico, para que os hagáis una idea de, de lo importante que ha sido la llegada de, de estas tecnologías, que el, el genoma humano se, se secuencia por primera vez en 2001 y para llegar a secuenciar el genoma humano hicieron falta pues centenares de laboratorios, por lo tanto, con miles de investigadores, 15 años de trabajo y un billón de dólares, un, un millón de millones de los nuestros. Actualmente, un genoma se secuencia por una persona, por un laboratorio. En dos días y por un precio aproximado de unos mil euros. Con lo cual es fácil entender la, la gran repercusión que esto ha tenido en la investigación y en el diagnóstico. Y allí donde ha tenido más importancia en el diagnóstico ha sido principalmente en las enfermedades raras, en esas donde buscábamos el gen en singular causante de la, de la enfermedad. Aquí os muestro en, en esta diapositiva. Más o menos el, el porcentaje de éxito aproximado que ha tenido. Es decir, ahora secuenciamos genomas o exomas completos, los exomas serían, en lugar de secuenciar todo el genoma, secuenciamos la parte codificante, solo los genes, donde la mayor parte de las mutaciones uh, causantes de enfermedad rara van a estar. Pues, ¿qué porcentaje, qué porcentaje de éxito? ha tenido según el diferente, eh, diferente tipo de enfermedad. ¿vale? Pues, por ejemplo, las cognitivas, las motores de crecimiento o aquí marco las relacionadas con las inmunológicas, porque son las en las que yo trabajo. Como veis, el, el porcentaje de éxito es muy alto. Aunque a alguien le pueda parecer que 20, 30, 40% es bajo, pensad que antes de descubrir la gente causante de una enfermedad llevaba años de trabajo. Y actualmente, la tasa diagnóstica en pacientes es mucho más alta que antes. Si queréis una norma general, que no se cumple siempre, pero es bastante buena predictora del éxito que tendremos, os diría que cuanto más severa, más baja frecuencia y, ten, y, y más temprana sea su aparición, más alto será el porcentaje de éxito de la secuenciación de, de genomas o de, o de exomas. Entonces, lo que voy a hacer, y siguiendo un poco el, el subtítulo, de, de esta actividad, ¿no? que es no esperes otra pandemia para saber qué, qué investigación se está haciendo en nuestras universidades o algo parecido, lo que voy a hacer es explicaros qué investigación estamos haciendo nosotros en el campo de las inmunodeficiencias primarias, que es nuestro modelo de enfermedad rara. Para poneros en contexto, un ejemplo de inmunodeficiencia primaria es el caso famoso de lo que se llamó el, el, el niño burbuja, ¿no? el David vetter de los años 70-80, uh, que tuvo la inmunodeficiencia severa combinada. Entonces, en, en nuestro caso, lo que hacemos, fijaros que o, os he dicho que tenemos en torno a un porcentaje de éxito de un 30-40% de diagnóstico para enfermedades uh, inmunológicas. En nuestro caso, aparte de intentar seguir avanzando en el diagnóstico del resto, nuestra pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los casos no diagnosticados? ¿Por qué no están diagnosticados? ¿No sabemos interpretar las variantes genéticas o quizás... Es que siguen un modelo genético diferente del mendeliano. Y estas son las líneas de trabajo que impulsamos en nuestro laboratorio con la colaboración de todas estas instituciones que veis uh, aquí debajo. Entonces, esto sería un poco la explicación estándar que seguimos en enfermedad mendeliana. Esperamos un modelo monogénico, es decir, un solo gen que causa la enfermedad. Uh, analizamos principalmente SNVs, que son la, los famosos cambios de un, nucleotido, de un nucleótido por otro, una A por una T, una G por una C, ¿no? es de Single Nucleotide Variant, y analizamos principalmente variantes germinales, es decir, variantes genéticas o mutaciones que tienes en tu genoma porque has heredado de tu padre o de tu madre. Entonces, pues como os decía, nuestras líneas de investigación, sin abandonar esto, porque siguen habiendo mucha, muchas mutaciones germinales que están todavía por descubrir, nuestra investigación se centra en, en buscar modelos alternativos. ¿okay? Ah, por ejemplo, ah, ¿qué pasa si en lugar de un solo gen, el origen de una enfermedad es debido a mutaciones en dos genes diferentes? O si en lugar de SMBs son mutaciones estructurales, o si en lugar de mutaciones germinales son mutaciones somáticas que aparecen una vez tú ya te has desarrollado. Okay. Entonces, lo que os voy a, a explicar a continuación son algunos ejemplos de estas líneas que estamos desarrollando. Fijaros que la búsqueda de un mecanismo genético alternativo es la, la otra cara de, de una moneda donde la cruz sería la heterogeneidad fenotípica, es decir, la genética a veces no es tan directa y tan fácil, sino que, por ejemplo, tenemos individuos con la misma mutuación, pero que en un caso la enfermedad es muy severa y en otro caso la enfermedad es moderada. Con lo cual, nosotros lo que pensamos es que buscar los factores que explican los pacientes no diagnosticados, también puede ayudarnos a explicar la heterogeneidad fenotípica que tenemos en enfermedades raras y en particular en las inmunodeficiencias. Uh, he visto que David ya ha introducido este tema, yo también lo quería introducir muy, muy brevemente, uh, en cuanto a la heterogeneidad genética. Con esto nos referimos a que podemos tener individuos con la misma enfermedad causada por diferentes genes. Y en este sentido, es donde en el campo de las enfermedades raras es posible que nos estemos perdiendo mucha información por el hecho que David Comas ha mencionado, que estamos analizando principalmente poblaciones europeas. Es decir, este sería un gráfico muy parecido al que él ha enseñado. Sí que existen grandes proyectos de diversidad genética que incluyen poblaciones de todo el mundo, pero. Los grandes proyectos de genómica médica o los GWAS que lo han mencionado, los estudios de asociación de todo el genoma, se realizan principalmente con poblaciones con ancestría o con origen europeo. Esto supone un sesgo que en el caso de las enfermedades uh, mendelianas, las que, las que estamos hablando ahora... Uh, no, nos, es decir, una mutación que sea causal en una población seguramente lo seguirá siendo en la otra, al contrario de lo que puede pasar en enfermedades comunes, porque intervienen muchos otros factores. Pero donde estamos perdiendo muchas mutaciones que no estamos descubriendo porque están presentes en otras poblaciones y nos ayudarían a entender un poco más la etiología de las enfermedades. Otro modelo alternativo que estamos estudiando es el, el mosaicismo genético o el mosaicismo somático. Es decir, ¿y si esta enfermedad no está causada por una mutación que has heredado de tu padre o de tu madre, sino que está causada por una mutación que ha salido a posteriores? Nosotros continuamente estamos replicando el material genético y, por lo tanto, introduciendo errores y, por lo tanto, introduciendo nuevas mutaciones. El ejemplo por excelencia de, de mutación somática produciendo una enfermedad es el cáncer, ¿no? Una mutación. Genera un crecimiento uh, descontrolado de un grupo de células ¿no? y eso lleva a desarrollar el cáncer. Lo que estamos haciendo, ahora, no solo nosotros, muchos otros investigadores en enfermedad rara y en particular en el campo de las inmunodeficiencias, es estudiar si estas mutaciones también pueden explicar algunas de las inmunodeficiencias. Fijaros que aquí tenemos una gran ventaja los que, trabajos en, los que trabajamos en inmunodeficiencias, porque aquí tienes que secuenciar el tejido de interés. Es decir, esta no es una mutación que va a estar en todos tus tejidos, va a estar seguramente solo en algunos tejidos y por descontado en el tejido que está relacionado con la enfermedad que estás. Estudiando. En el caso de inmunología, como estudiamos la sangre, que es el tejido de los tejidos más fáciles de extraer, contamos con esta ventaja y los resultados están siendo muy prometedores en el sentido de que uh, estamos descubriendo muchos casos, quizás más de los esperados, explicados por mutaciones somáticas. Fijaros que esto tiene una, una implicación muy importante en el consejo genético. Uh, este es un caso que me gusta poner a mis estudiantes: ¿no? un, el caso de una autosómica dominante, donde no está presente en los padres, con lo cual diría que es una mutación de nuevo podríamos decir que la posibilidad de tener un niño el siguiente hijo afectado sería casi nula pero no es así porque lo que está pasando es que el padre en este caso es un mosaico y en línea germinal tiene la mutación y por lo tanto la puede transmitir a los nuevos hijos que puedan tener otro modelo alternativo es lo que llamamos el modelo digénico. Es decir, fijaros, este gráfico lo habéis visto antes, ¿no? las, las enfermedades clasificadas según su frecuencia en la población, de raro a común, el modelo subyacente de un gen a muchos genes, pero seguro que hay cosas en medio. Seguro que hay modelos donde la, la enfermedad está explicada por la acción de pocos genes, o por ejemplo, de tan solo dos genes en lo que sería un mecanismo digénico. Aquí la aproximación que estamos desarrollando uh, es la que veis aquí, es decir, Uh, imaginemos un, un complejo proteico ¿no? formado por estas dos proteínas. Uh, el hecho de tener una mutación que altera algo la, la estructura de esta proteína no altera la función del complejo. Tener una mutación en la otra proteína tampoco, pero tener dos mutaciones en dos de las proteínas sí que altera el funcionamiento del, del complejo genético. Aquí la aproximación que hemos hecho, uh, la idea es, es relativamente sencilla, es decir, si es verdad que hay combinaciones digénicas, es decir, que el hecho de tener mutaciones en dos proteínas que interactúan produce una enfermedad, estas combinaciones deben estar infrarrepresentadas en la población sana. Aquí hay un, el principal reto es de poder estadístico uh, y para ello hemos podido utilizar los datos del proyecto de los 100.000 genomas y visto que sí que podemos demostrar que aquellas asociaciones verdaderas que realmente producen la, la enfermedad pueden detectarse con un déficit de individuos co-carriers no coportadores en la población general ya para acabar Ah, os hablo de los modificadores genéticos. Es decir, como os he dicho antes, la genética es un poco más compleja de lo que a veces nos gustaría y tenemos casos, por ejemplo, donde con la misma mutación un individuo ah, tiene una enfermedad muy severa y otro la tiene moderada. O incluso, como se representa en este gráfico, un individuo con una mutación está sano y el mismo individuo con la misma mutación está enfermo. Aquí la hipótesis es que existen, en este caso... A mecanismos modificadores de la expresión, es decir, una mutación en regiones reguladoras, en este caso, una mutación que inhibe la expresión de la mutación que genera la enfermedad, en este caso, como no hay mutación, es el alelo estándar, permite la expresión, las proteínas no son funcionales y tenemos enfermedad en el, en el fenotipo. Este, este modelo lo estamos desarrollando con una enfermedad en particular, que es la fiebre mediterránea familiar, que siempre se ha creído que la, la herencia es autosómica recesiva, es decir, el típico ejemplo de enfermedad rara con, con padres sanos, portadores e hijos afectados, pero sabemos hace tiempo que hay individuos heterocigotos que son sanos y otros que están enfermos, con lo cual nuestra hipótesis es que esto se debe a a alguna mutación. En, en regiones reguladores, o genes que interactúan con el gen causante de enfermedad. Acabo con esta imagen, que además vuelve a enlazar muy bien con, las, con lo que ha explicado David Comas, porque nos ayuda a entender un poco por qué a veces hay más frecuencia de una enfermedad en un área geográfica que en otras. El caso de la fiebre mediterránea se llama así porque es especialmente abundante en los países del, del Mediterráneo. De hecho, la proteína donde hay las mutaciones se llama pirina, en, en el pasado se llamaba marenostrina ah, debido a este hecho, y se supone que el hecho que haya un exceso un exceso, siempre hablando en los parámetros de la baja frecuencia de las enfermedades raras, de esta enfermedad en el Mediterráneo, se debe a alguna adaptación en el pasado, a algún patógeno específico de esta región. De hecho, hay alguna prueba funcional que uh, parece demostrar que fue resistencia al, a, a la peste, ¿vale? a Hersinia pestis, aunque esto siempre hay que, hay que tomarlo con, con cuidado. Y con esto acabo. Ahora pongo solo, no voy a mencionarlos, la, la foto de mis colaboradores, tanto en la UPF uh, V como en Bail de o en el Hospital Clinic. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferran. Y ahora paso la palabra a Argel y Rosa. Um, cuando quieras, puedes compartir pantalla. ¿Vale? ¿Veis la pantalla? Sí, perfectamente, gracias. Muy bien, gracias. Pues nada, quería empezar como mis compañeros dando las gracias por la invitación a la Cátedra Quais y también a la Universidad Pompeo Fabra. Es una gran alegría poder hablar en este foro por muchas razones, porque bueno, me gusta divulgar lo que la, la ciencia y también pues, por poderlo compartir con, con colegas muy, muy brillantes y además grandes amigos. Y... Nada, estoy muy contenta. Entonces, yo mi charla voy a intentar eh, hablar un poco sobre las enfermedades complejas, pero antes de empezar, pues quería eh, un poco contextualizar eh, estas enfermedades. Sería un poco repetitivo con lo que hemos dicho, pero en el fondo yo creo que, que está bien. Cuando tenemos delante una enfermedad, la primera pregunta que despierta es cómo sabemos que esa enfermedad es genética, de acuerdo. Entonces esto es posible gracias a los estudios de familia, a los estudios de gemelos y a los estudios de adopción. ¿Cómo nos ayudan estos estudios a saber si en una enfermedad hay un componente genético? En los pues estudios de familia en los estudios podemos ver si esa enfermedad es, eh, segrega eh, dentro de las familias, es decir, si hay diferentes personas en diferentes generaciones que han sufrido o, su o sufren esa enfermedad. Por otra parte, los estudios de adopción también son... No, Araceli, 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 ¿puedes compartir...? Eh... La, la presentación en pantalla completa? Eh, yo diría que la es tengo que es... en pantalla completa, no, pero se, ve, se ven las diapositivas al lado, digamos. Se ve solo una diapositiva. A ver. Sí, ahí, exacto. A ver si lo había hecho así. Sí. Ahora lo veis bien. Seguimos viendo la ventana del PowerPoint entera, digamos. Pues no sé cuál es el problema. El PowerPoint uh, sí, presentación. Sí, es que aquí es donde lo estoy dando. Qué extraño. Es muy extraño. Sí, a ver, por otro lado. Por aquí. Y a dar la uh, presentación de diapositivas. Sí, a ver. Es que tengo el, el banner este. A ver. Um, voy a quitar esto. ¿Ahora mejor o es lo mismo? ¿Veis la diapositiva lo, entera? Es, no, seguimos viendo igual. A ver, pues de todas maneras qué, se ve, que se ve bastante porque... bien. Ya, no lo sé. Igual, si, no sé si puedes hacer más pequeño el, el, la parte de abajo de, de las notas para que aumente la. Es que yo, ve, la yo lo veo como presentación completa. Espérate. A ver. Ah, vale, vale. Me parece, si quieres dejar de compartir pantalla y volver a compartir. Ah. Cuando compartas, quizás seleccionar. Eh... Mm, vale, espera, voy a. Vale, voy a dejar de compartir. Vale. Y ahora. Hemos mejorado algo. Y sí, ahora sí, yo creo que. Pero ahora tenemos sí, la... la diapositiva completa. ¿Ahora? Sí, sí, ahora sí. Vale, pues no sé qué ha pasado. Vale, pues seguimos. Eh, estaba comentando que los estudios de adopción lo que nos permiten ver es si un, un, un hijo de unos padres afectados por una enfermedad son adoptados por una familia donde no hay esa enfermedad, si la prevalencia de la enfermedad en estos niños es la misma que eh, si los niños hubieran sido criados con sus padres. Y por último, tenemos los estudios de gemelos, que son de gran utilidad en genética porque... Son individuos que comparten el 100% de sus genes y además el ambiente. Y eh, si los comparamos con los gemelos dicigóticos que comparten el 100% del ambiente y solo la mitad de su genética, nos permite esti estimar cuál es la heredabilidad del trastorno, es decir, qué porcentaje de la enfermedad podemos explicar por los genes. Y lo que no podamos explicar por genes, sobre sobreentendemos que lo deberíamos poder explicar por por el ambiente. Entonces, teniendo este contexto y de una manera súper simplista, si quisiéramos situar las, las enfermedades en esta línea, en esta línea temporal, le podríamos llamar, pues podríamos tener enfermedades que son 100% ambientales, en las cuales los factores genéticos no juegan ningún papel, como podría ser una infección respiratoria o un traumatismo, y después tendríamos las enfermedades de las que ya hemos hablado repetidamente, intentaré ir deprisa, que serían 100% genéticas, que podrían ser de tipo genómica, por tener un cromosoma de más o por tener una delección o una inversión, algún cambio genético grande, o bien lo que serían las enfermedades mendelianas de las que hemos estado hablando. Y eh, seguidamente tendríamos todo un conjunto de enfermedades, que es lo que llamamos enfermedades complejas, se lo ha comentado David, como puede ser la obesidad, los trastornos cardiovasculares, las enfermedades mentales, en las cuales... Eh, existen eh, componente genético, pero también componente ambiental. También, como hemos comentado, pues, las que son 100% genéticas se caracterizan porque las encontramos con una frecuencia muy baja en las poblaciones y porque acostumbran a ser clínicamente muy severas. Muchas veces los individuos no pueden llegar ni a la vida adulta debido a la, a la severidad de la enfermedad. Y por lo que respecta a las enfermedades complejas, sin embargo, son enfermedades que tienen altas prevalencias. De todas estas enfermedades que yo os he dicho, la mayoría de vosotros. Algún familiar de vuestra casa o vecino pues, sufre alguna de estas enfermedades. Conocemos a más de una persona que puede tener obesidad o, o un trastorno mental. ¿De acuerdo? Y en cualquier caso serían enfermedades menos severas. Pues bien, mi charla voy a intentar hablaros un poco de las bases genéticas de estas enfermedades que tienen su punto mm, interesante. He hablado de enfermedades porque era un poco el tema de la. De la de la, de la charla, pero pensar que estas, estas, estos rasgos multifactoriales se podrían hacer referencia a estas enfermedades o también podrían hacer referencia a rasgos comunes de las poblaciones, como pueden ser la altura, el peso o la expansión de las, la envergadura de los brazos, ¿vale? que son rasgos que también son multifactoriales. ¿vale? O sea que nos sirve tanto para lo patológico como para muchos rasgos normales de, de la población. ¿Cómo son esas enfermedades? Pues esas enfermedades son poligénicas. ¿Qué quiere decir? Que no existe una única variante que es responsable de la enfermedad, sino que existen diversas variantes que, que confieren riesgo para la enfermedad. Y además, son, el riesgo que confieren son riesgos pequeños. Por eso, solo tener una variante no es como en las enfermedades que nos ha explicado Ferran, que tener la variante en muchos casos implica tener la enfermedad y además todas estas variantes de riesgo que son muchas tienen un efecto aditivo de manera que probablemente tener una gran cantidad de ellas es lo que hará que tú tengas mayor riesgo de tener la enfermedad vale y por último esas variantes de riesgo no todas tienen el mismo peso eso es muy interesante unidas a este factor poligénico estarían todos los factores ambientales de riesgo o, o factores ambientales protectores que podrían, que interaccionan con esta variabilidad genética y, y hacen que aparezca la, la enfermedad ¿vale? entonces en general esta, las enfermedades que son multifactoriales se caracterizan porque tienen fenotipos continuos ahora voy a intentar explicaros qué quiere decir eso fijaros, si tenemos si nosotros miramos a la población en general, lo que si lo miramos desde un punto de vista dicotómico podemos decir, pues las, estas personas están enfermas y esta, estas están sanas y estas están enfermas no obstante, si por ejemplo cogemos la hipertensión, si en esta población medimos la tensión arterial de las personas, un rasgo cuantitativo, lo que vemos es que los individuos de la población tienen una distribución constante. Es decir, la mayoría de nosotros tenemos puntuaciones para este rasgo cuantitativo eh, intermedias o bajas y las personas que sufren la enfermedad tendrían puntuaciones muy altas, por eso las categorizamos como personas enfermas. Pero adicionalmente tendríamos un pool de personas que sin tener, estar catalogadas como enfermas estarían a riesgo de tener la enfermedad. Y precisamente en esas personas probablemente el hecho, ah, perdón, por lo que respecta a la, a, la, a la carga genética, lo tendríamos que entender desde lo que os acabo de decir por el hecho de que tenemos muchas variantes, hay muchas variantes genéticas responsables de estos, de estos rasgos y lo que pasaría es que el, al ir acumulando variantes de riesgo, que en este caso las he representado como bolitas rojas, haría los individuos que acumulan muchas variantes de riesgo son los que acaban estando enfermos, ¿de acuerdo? Mientras que las personas de alto riesgo pues tienen una, algunas menos y las de la población general tenemos algunas pero muy pocas. Y a estos, a estos individuos eh, a alto riesgo hay que añadirles si se exponen o no a determinados factores ambientales que acabarían disparando en algunos casos la aparición de la, de la enfermedad. Si eso lo contextualizamos, lo voy a poner en un ejemplo relacionado con la investigación que he estado haciendo yo durante estos dos años, si lo pensamos en la psicosis o la esquizofrenia, nosotros sabemos que esta enfermedad es una enfermedad que tiene un componente genético muy alto, la heredabilidad. Eh, di, los, los datos de la nos dicen que un 80% de la enfermedad vendría dado por causas genéticas, y cuando en, esta, en la población general medimos rasgos casi psicóticos, lo que vemos es que eh, esta distribución es normal, y cuando estudiamos la componente genética se comprueba que cuando, los individuos que tienen más rasgos psicóticos tienen más variantes de riesgo para esquizofrenia. Pero adicionalmente, los estudios epidemiológicos demuestran cómo. Tener alteraciones durante nuestro neurodesarrollo, sobre todo eh, complicaciones obstétricas, o algunos exponerse a factores ambientales de riesgo en la, edad, eh, en la edad adulta, como vivir en una gran ciudad donde hay mucho estrés, haber tenido adversidad, eh, maltrato durante la infancia o ser miembro de una población inmigrante, y eh, consumir cannabis, especialmente en épocas donde nuestro cerebro es muy sensible, hacen. Que, eh, que, se, que aparezca la, la enfermedad. ¿de acuerdo? Entonces, estos factores genéticos, estos factores ambientales no actúan de manera independiente. Estos factores genéticos y ambientales eh, interaccionan. ¿Qué quiere decir que interaccionan? Fijaros, en esta gráfica he representado el riesgo que tendríamos para, tener, para su, um, sufrir una, una psicosis y en el, en el eje de las X eh, exponerte a un factor de riesgo, como ha sido el cannabis. Y lo que vemos es que el riesgo de la enfermedad aumenta. A, a medida que nos exponemos más al consumo. Pero si miramos cómo es la genética de los individuos, lo que vemos es que los individuos que, tiene que no tienen eh, variantes de riesgo para la psicosis, eh, los individuos, en la población podríamos tener individuos que no tienen variantes de riesgo e individuos que sí que tienen. Cuando estos se exponen a, a la misma cantidad de. De tóxico, en este caso el cannabis, lo que vemos es que los individuos que no, que no tienen vulnerabilidad genética, su riesgo es muy bajo, aunque se expongan al factor ambiental, mientras en los individuos que tienen mucha carga genética de riesgo, el efecto del cannabis es mucho más fuerte, mucho más que aditivo, de alguna manera multiplicativo. Y esto pasaría con todos los factores de riesgo. Y esto es un ejemplo que hoy os he contextualizado en psicosis, pero pasaría con la obesidad o con cualquier otra enfermedad eh, compleja. ¿Cómo abordamos, eh, ¿Cómo abordamos, cómo encontramos los genes responsables eh, para, las, para la psicosis? Pues la aproximación que solemos hacer, como lo ha comentado David antes, serían estudios de asociación, en los cuales estudiamos los genes, las variantes genéticas en los casos y en los controles. Y luego lo que hacemos es ver si los casos acumulan más variantes de riesgo. Y los controles menos de estas variantes de riesgo. Y con esto es, obtenemos un odd ratio, que es un valor de riesgo que indica cuántas veces aquella variante de riesgo confiere el riesgo para la enfermedad. Os he puesto aquí un ejemplo muy, muy actual y que, aunque no tiene cosas genéticas, puede hacer entender cómo, cómo funcionan estos estudios. En estos estudios cogeríamos enfermos, en este caso personas infectadas de COVID, y personas sanas. Y miramos el factor de riesgo, que en lugar de ser una variante genética u otra, sería no llevar mascarilla o llevar mascarilla. Y miraríamos cuántas personas padecen COVID sin haber llevado mascarilla, cuántas padecen COVID sin llevar, cuántas están sanas aunque no lleven mascarilla y cuántas están sanas eh, llevando mascarilla. En hipótesis esperaríamos que los individuos que están aquí... Eh, fuera mucho si la mascarilla realmente protege contra el covid lo que esperaríamos es que en esta diagonal encontráramos muchos más individuos de acuerdo entonces dividiendo estos individuos el número de individuos que se encuentran aquí entre los que están aquí podemos saber eh, cómo de frecuente es el covid en las personas que utilizan mascarilla pues este es el abordaje que hacemos en genética hasta hace poco tiempo hasta hace algunos años nosotros, nuestra capacidad para buscar estos genes era pequeña porque debíamos, teníamos que conseguir las muestras de sangre, extraer el DNA, ir analizando todos los genes para los que sospechábamos que, tenía, que eran responsables para la enfermedad. Y lo hacíamos de una manera bastante manual en nuestro laboratorio, manipulábamos las muestras, las plaqueábamos, las, las, llevamos, las analizábamos en una máquina y luego nosotros mismos, con conocimientos bastante normales, podíamos analizarlo. Actualmente, como en todos los ámbitos de la vida, pues el desarrollo de, de, de tecnologías masivas ha hecho que los investigadores también hayamos tenido que cambiar un poco y pasar un poco al mundo Matrix, en el cual la pipeta casi la vemos mucho menos de la que la veíamos antes, y ahora lo que nos dedicamos es a, a analizar muchísimos genomas, eh, muchas, muchísimas variantes dentro de los genomas para poder encontrar las causas de las enfermedades. Así, en este sentido, la aproximación continúa siendo la misma. Necesitamos grandes muestras de controles y grandes muestras de pacientes, pero tenemos unos chips maravillosos que nos estudian la variación completa del genoma. Y eh, se realizan aproximaciones eh, estadísticas muy complejas que lo que hacen es comparar los casos y controles, pero para todas estas variantes, que podríamos estar hablando de un millón de variantes. De manera que acabamos obteniendo, en este caso, todas las variantes que estuvieran encima de esta línea serían variantes responsables de la, de la enfermedad. Probablemente algunos de vosotros habéis visto recientemente en el Telenoticias o en, en, en la prensa pues que se ha realizado actualmente el estudio más amplio sobre esquizofrenia y ha identificado 120 nuevos genes para la enfermedad, que serían genes que estarían en este, en este, en este, en este ámbito. ¿Esto ¿Qué haríamos con esto? Pues ya tendríamos localizados algunos genes que aumentan el riesgo para tener la enfermedad y por otra parte, teniendo en cuenta lo que os he explicado antes de que son genes que tienen un efecto aditivo y que al incrementar el número de variantes implica incrementar el riesgo, lo que podríamos hacer es coger todos estos genes y en cada uno de nuestros individuos, me lo podría hacer yo misma, mirar si tengo o no tengo las variantes de riesgo y además, como la aproximación me indica qué riesgo confiere cada variante, podría sumar el efecto de cada una de ellas y acabar teniendo un score de riesgo para la enfermedad. De manera que podríamos situar a los individuos en esta curva que hemos indicado antes de manera que tendríamos individuos con bajo riesgo genético para la enfermedad o individuos con alto riesgo, de acuerdo? Entonces para final, finalizar, pues un poco el mensaje este: que las grandes los avances que, hemos, que tenemos para el análisis de datos y además para la producción de datos genéticos, pues nos permite ha sido un gran avance y como os ha comentado Ferran y como yo os he comentado, pues tiene gran, gran utilidad. La mayoría de hospitales tienen un, 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 unidades de consejo genético, de asesoramiento genético, que pueden ser a nivel pre, de, eh, de, antes de que, de que nazcan los niños o a nivel prenatal de consulta para poder, eh, pues, poder evitar que aparezca la enfermedad o incluso en adultos antes de que aparezca la sintomatología y poder llevar a cabo estrategias predictivas. Esto sería, es bastante efectivo para enfermedades mendelianas o enfermedades donde se conocen bien las variantes. y en el caso de las enfermedades complejas, que son las que os he explicado yo, como os podéis imaginar, es difícil predecirlas, pero lo que sí que puede todo este conocimiento que estamos generando lo que puede ayudar es a detectar individuos que están a alto riesgo de tener la enfermedad. Entonces en estos individuos se podrían acabar desarrollando, eh, estrategias que pudieran mm, establecer medidas que protejan la aparición de, de la enfermedad, pues previniendo que no se expongan a determinados factores de riesgo, etc. Y ya está, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Araceli, por la presentación. Y saltamos ya a la parte de debate. Eh, vuelvo a. A decir al público asistente online, si desean realizar cualquier um, pregunta a nuestros ponentes, no tienen más que escribirla en el chat. De momento, creo que no hay ninguna, así que voy a romper yo el hielo con una uh, para David, um, que ha mencionado que, que diferentes poblaciones. Eh, pueden tener diferencias eh, genéticas que confieren diferente susceptibilidades a las enfermedades. Y no sé si tendrías algún ejemplo concreto de enfermedad para decirnos, para que la gente se haga una idea más concreta de lo que estamos hablando. Sí, sí, hay, hay algunos, eh, tanto de enfermedades raras como enfermedades eh, comunes, o como, como ha comentado Araceli, en las comunes y las raras, como, como ha comentado Ferran, uh, tenemos muchos ejemplos. De las raras, Uh, os podría ejemplos um, que se encuentran en poblaciones que han tenido una demografía quizá singular, como pueden ser los finlandeses dentro de Europa, los, los habitantes de, de Cerdeña, los sardos. Uh, o los gitanos europeos, donde vemos que algunas, algunas enfermedades son comunes en esas poblaciones y muy raras en otras. Por ejemplo, en gitanos tenemos algunas neuropatías que son casi específicas de población gitana, pero en cambio los gitanos no presentan fibrosis quística o muy baja frecuencia de fibrosis quística comparada con otras poblaciones europeas. Es decir, que observamos un patrón muy distinto de enfermedades por, esas, por esa historia poblacional. Referente a, a las enfermedades comunes, Uh, y cuando, cuando digo enfermedades comunes, como puede ser obesidad, diferentes tipos de cáncer, asma, lo que sea, um, tenemos muchos estudios y los más, los más significativos quizás son aquellos hechos en los Estados Unidos, donde vemos poblaciones de distinto origen, de origen africano, de origen europeo o incluso nativos, nativos americanos, uh, que tienen un, un nivel socio, socioeconómico similar, es decir, se han hecho estudios. Corrigiendo por diferencias en, en, en sistemas socioeconómicos distintos, y se ve que hay enfermedades comunes que son distintas. Por ejemplo, uh, cáncer de piel es mucho más frecuente, como es lógico, en población de, de origen europeo en, referente a, en referencia a población de, de origen africano, ¿no? y eso simplemente es por, un, por diferencias de pigmentación. O también tenemos algunos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata, que se ve que es mucho más frecuente en poblaciones de origen a, africano respecto a poblaciones de origen europeo. Bueno, entonces, esos serían algunos, algunos ejemplos, pero, pero existen muchos, muchos ejemplos sobre tanto enfermedades raras como enfermedades comunes, diferencias poblacionales. Y sobre Bien. esto, si me dejas añadir un poco más. Uh -huh. David ha hablado de las, de las enfermedades raras, ¿no? El caso de Finlandia, el caso de Cerdeña, ¿no? Poblaciones con un proceso demográfico especial. A menudo es el, que una población se funda a partir de unos pocos ¿no? individuos, y por lo tanto hay un enriquecimiento de las enfermedades que tienen esos individuos, porque todos nosotros, todos, somos portadores. De, de, de mutaciones que en homocigosis generarían una enfermedad mendeliana severa. Pero si tomas un conjunto de, pequeño de individuos y, y fundas una población mucho mayor a partir de ellos, lógicamente se va a enriquecer. En ese sentido, sabéis que uno de mis temas preferidos es lo que pasó en, en Quebec, ¿no? que es donde hice mi postdoctorado, y es un, es un poco un experimento a, a gran escala, ¿no? porque allí no es solo el hecho de que la población francófona actual, que son unos 6 o 7 millones, se fundara a partir de unos 8.000, 10.000 franceses, Sino que una vez allí, diferentes grupos colonizaron diferentes regiones del norte del territorio y existe un enriquecimiento de hasta unas 20 enfermedades venderianas diferentes en 20 regiones diferentes. Es decir, que se ve muy bien el efecto este de fundador o de cuello de, de botella a que se refería David. Muy bien, ahora ya comenzamos a tener alguna pregunta de la audiencia. Comienzo con la primera se ha hablado del, del sesgo de, de origen que existe en los estudios de GWAS. preguntan si también habría un sesgo de género en estos estudios. seguramente sí que lo hay. Eh, no, tengo, no tengo datos. no tengo datos mmm, que os pueda dar referencias. pero seguramente sí que hay algún sesgo donde seguramente los hombres están más representados que las mujeres en ese, en ese tipo de de, de GWAS. Lo que estamos viendo son esas esas diferencias y que muchas veces se, se incluyen a más hombres que, que mujeres en algún tipo de estudio y por eso también crea un sesgo en entender la enfermedad. Y eso es una, un sesgo que también tenemos que corregir. Muy bien. Otra pregunta es ¿hasta qué punto son fiables las empresas que, ofrece, que ofrecen análisis genéticos Supongo que aquí se refieren a, a lo que llamamos el Direct to Consumer Genetic Testing, o sea, el, el test de genético directo al consumidor, es decir, sin pasar por el, por el consejo genético, ¿no? Por ejemplo, no sé, mil, supongo, o LivingDNA, DNA, No sé si conocéis estas, estas empresas o tenéis algunas experiencias, si, si son fiables, como preguntan, o si es recomendable sí. utilizarlos, si hay que no sí. acercarse a ello. Es. Es decir, de, depende de, de lo que nos refiramos como fiabilidad. Si, si fiabilidad es si el resultado es correcto, es decir, si los, da, los datos que nos dan son correctos, la respuesta es sí. Es decir, analizan tu genoma en, unas, en una serie de posiciones y te dan qué resultado hay en tu, en tu genoma. El, si pe, fiabilidad se refiere a las implicaciones relacionadas con esos cambios, depende también de la seriedad de la empresa. Hay empresas que que dan unos, unos tantos por cientos de riesgo, uh, que quizá tienen pocos datos y a lo mejor se aventuran a dar datos que no son, tienen un margen de error bastante amplio, ¿de acuerdo? si eso es a lo que se refiere la fiabilidad. ¿de acuerdo? Y también en esos, en esos ejemplos de, testos, de, de test genéticos, tenemos que dis distinguir lo que es... Eh, los test que se hacen de ancestría, es decir, que lo que te dicen es, es más una, una, una genética recreativa, ¿no? De decir, bueno, ¿cuáles son tus orígenes? Bueno, yo, ¿qué porcentaje de europeo tengo? ¿Qué porcentaje de africano tengo? Uh, eso es, un, eso es una, un aspecto. Y otro aspecto sería el relacionado con la enfermedad. ¿Qué riesgo tengo yo de padecer una enfermedad dado mi uh, acervo genético? ¿no? Entonces, esos serían dos aspectos. Uh, dos aspectos distintos de esos test uh, genéticos. Hay algunas empresas que se, que se centralizan, se focalizan más en un aspecto más de ancestría y otros que se, se, se centran más en un aspecto de, de enfermedad y respecto a las, a las empresas hay mucha diversidad. Hay empresas que son más serias, uh, donde explican muy bien uh, las implicaciones de los resultados y otras empresas... Pues que no son tan serias o que tienen menos datos y que, por lo tanto, dan, dan resultados con un margen de error mucho mayor. Sí, yo también querría añadir que pensar que muchas veces, incluso para un especialista en genética, un resultado genético es difícil de interpretarlo o se puede interpretar en diferentes contextos, ¿no? Si es una enfermedad compleja claramente. Porque lo hemos de interpretar en términos de riesgo. Entonces el riesgo es difícil de interpretar. Cada uno tenemos nuestro nuestro nivel de, de riesgo que nos gustaría asumir. Y, y luego incluso para enfermedades mendelianas, pues Ferran nos ha explicado algún caso en el cual eh, una mutación puede tener un efecto moderador por otros genes y no, no es fiable lo que tiene. ¿no? Entonces hay, hay que ir con un poco de de, de cuidado cuando te dan un según qué resultado. Porque puede tener una repercusión personal muy importante. Imaginaos que os dicen que tenéis un riesgo altísimo de tener Alzheimer. ¿no? Entonces, pues, los datos, es, interpretarlos con, con mucha cautela y, y luego tener en cuenta lo que ha dicho David, ¿no? La seriedad de las, de las empresas. Estas, estos resultados se basan en análisis de algunas variantes genéticas y, de hecho, al principio se ofrecían más resultados. Después entró una nueva regulación que impidió reportar según qué resultados. El problema, el problema no, el hecho es que igualmente tú tienes acceso a tus datos y hay empresas que los pueden analizar por ti, lo cual no, no está ni bien ni mal. Pero, pero bueno, es, a veces me ha hecho la, la, la comparación con una radiografía. Tú puedes leer una radiografía, pero igual es el médico el que tiene que interpretar la radiografía, no, no tú. Entonces, lo que dice David, si la empresa es seria, pueden, pueden enviarte reports, informes muy adecuados y muy ajustados, pero en todo caso, esto al final debería pasar por, por tu médico. Y aquí tenemos otro melón que igual no toca abrir ahora, que es hasta qué punto los médicos o el sistema sanitario está preparado para interpretar y dar consejos sobre, sobre, sobre todo esto. Pero bueno, esto es otro tema. Muy bien, voy bajando hacia preguntas tal como salen. La siguiente es, ¿hay algún documento en el que estén clasificadas, si no todas, la mayoría de enfermedades con sus respectivos niveles de componente genético? Supongo que se refiere a la heretabilidad, eh, me imagino. O... Pero la, la base de datos por excelencia es OMIM, ¿no? que sí. empezó siendo Mendelian Inheritance in Men. Online, Mendelian, pero claro, empezó siendo Mendelian y ahora ya incluye todo tipo de enfermedad genética. Pero yo creo que es un tipo de literatura bastante especializado, es ah. decir, sin conocimientos previos es difícil entender muy bien la, la información. Uh... No sé sí, si... y también que, eh, si para enfermedades que tienen uno o pocos genes implicados, pues la heredabilidad va a ser muy estándar para las diferentes poblaciones y en los diferentes estudios. En enfermedades que son más complejas, uno de los problemas que nos encontramos más, de, más que la propia etiología muchas veces es el fenotipo. Que a lo mejor, por ejemplo, yo que me dedico a las enfermedades mentales, a lo mejor en un estudio... 100 personas están consideradas que sufren esquizofrenia, pero a lo mejor, si, se, si en lugar de ser clínicos europeos fueran clínicos de otro sitio, de esos 100, a lo mejor solo 80 se, estarían, tendrían una esquizofrenia y los otros tendrían un tipo específico de, de esquizofrenia. ¿no? Entonces, si el fenotipo no queda muy, muy claro, muchas veces los valores de heredabilidad también bailan un poco. Entonces, por ejemplo, en esquizofrenia yo he dicho que la heredabilidad se sitúa al, alrededor del 80%, pero hay estudios, ese rango es variable, hay estudios que lo, lo dan al 60%, otros al 80%, otros al 90%, entonces es complicado. Una, una pregunta que han puesto relacionada con esto que acabas de decir, ¿no? Eh... Si en el caso de esquizofrenia existe este 80% aproximado de heritabilidad que explican las variables comunes, ¿dónde crees que está el resto de esa parte genética no explicada? Pues esto es un, un tema de, de, de superactualidad, ¿no? Porque en estos estudios que estamos realizando, GWAS, en los que, del genome wide, o sea, alrededor de todo el genoma, las variantes que estamos estudiando son del tipo de SNP, es decir, variaciones en un único nucleótido. Entonces, lo que se ve es que, aunque los estudios son muy potentes porque hay muestras muy numerosas, fenotípicamente se intenta ser lo más restrictivo posible, etcétera, lo que se ve es que todas esas variantes que encontramos, esas 120 que os, hemos dicho que, os he dicho que han aparecido en la esquizofrenia, no, no explican. Ni la mitad de esa variabilidad. Entonces, el resto lo tenemos que buscar o bien en, en variantes que no son comunes tipo SNP, que pueden ser tipo eh, variantes estructurales, etcétera, o bien por factores ambientales, que claro, en ese GWAS no los estamos teniendo en cuenta y en estas enfermedades es muy importante. Y por último, un elemento que complica, complica todo más, que sería la interacción gen-gen, los genes. Eh, son los que hay pero además no actúan por libres sino que muchas veces interactúan entre sí y ese efecto puede generar eh, sinergias o, o hacer que el efecto sea menor o, o superior entonces todo lo que nos falta probablemente está ahí entonces el, todo lo que son es estudios de interacción complica muchísimo más eh, el análisis pero es, yo creo que serían esos los elementos principales no sé si um, también preguntan que Respecto a los estudios genéticos, aparte de, 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 de lo que pueden ayudar en la prevención, el hecho de saber si tienes un perfil o, u otro genético, ¿hasta qué punto son útiles estos estudios para el tratamiento no. hoy en día? Eh, eso sería otro ámbito. Quizás ahí, ahí he fallado yo al ponerlo. O sea, podríamos tener toda la, la vertiente de la prevención y por otra parte, muchas veces estos estudios podrían, por ejemplo, en el caso de las enfermedades psiquiátricas pues existen estudios de farmacogenética eh, que ayudan a, a intentar so, so, solucionar un problema que existen en estas enfermedades muchos pacientes no responden a la medicación entonces son medicaciones que tienen muchísimos efectos secundarios y muchas veces los pacientes abandonan las medicaciones por, por los efectos que produce la medicación entonces algunos de estos estudios genéticos no van tan dirigidos a la, al origen de la enfermedad, sino que van dirigidos a la respuesta, posible respuesta a tratamientos. Y entonces eh, pueden eh, indicar que un paciente es mucho mejor que tome un tipo de, de fármaco antipsicótico, por ejemplo, u otro, con lo cual garantizamos un poco la, la pues esto, que puedan responder muchísimo mejor. En el caso del cáncer, por ejemplo, son, es, es, se tira mucho hacia ahí, ¿no? O sea, hay muchas veces la, la, la línea terapéutica. Eh, se escoge en función de si el, si el paciente, por el tipo de tumor que tiene y cómo es genéticamente ese tumor, si va a responder a un determinado tratamiento. Y muchas veces no hace falta a un paciente ponerle quimioterapia si se ve que tiene un perfil determinado de genético porque no va a responder o porque no lo necesita. ¿no? Entonces, es otro, es otro beneficio. Uh, muy bien. Um... Ferran, eh, has mencionado la importancia de los desarrollos eh, tecnológicos que permiten ahora mismo secuenciar el genoma, creo que has dicho, en un par de días, por mil euros, pero si todos esos avances van tan rápido, eh, ¿por qué digamos, no se está sistemáticamente secuenciando el genoma de todo el mundo ya? ¿no? Digamos que te hacen un, un perfil genético completo ya en la, en la sanidad, ¿no? Bueno, yo creo que no estamos no estamos lejos y sin ser un experto en costes y en gestión de sistemas sanitarios, creo que al final es un, es un balance de costes, ¿no? Es decir, que ganas y, o que te ahorras, ¿no? Haciendo una prevención precoz de ciertas enfermedades o, o incluso un consejo genético a posibles portadores, porque esto es un campo que no ha salido, que también es muy interesante. Ya se están realizando test de portadores actualmente, como he dicho, todos somos portadores de enfermedades mendelianas, uh, pero. Y, uh, la transmitimos y nuestra pareja también lo es, que es difícil que pase, pero pasa, ¿no? Y después tenemos un cuarto de probabilidades de que pase. Entonces ya, ya se realizan test de portadores a veces, especialmente en regiones donde hay un enriquecimiento, como los que ha mencionado David, para ciertas enfermedades, pero ya están, ya están disponibles, de hecho hay clínicas de reproducción asistida que ya ponen a la disposición de los clientes este tipo de, de, de test. Uh, una, yo creo que se va a implementar, evidentemente, al final la, la secuenciación de exomas o de, o, de, o de genomas. Un cuello de botella que veo aquí es el, el, la bioinformática. Es decir, aparte de los costes económicos y como os he dicho, si sale a cuenta, si no sale a cuenta, uh, es, es el si estamos preparados. Si tenemos especialistas suficientes para analizar todo esto. Es decir, tenemos problemas tanto de almacenamiento como, como de análisis. Y, y en los hospitales, que ya sabéis que actualmente hay una batalla para que la especialidad, especialidad de genética sea reconocida como especialidad médica, también yo creo que te debería haber una batalla, que quizás ya, ya existe, para ver qué figura se da los bioinformáticos. Es decir, ese personal especializado en el análisis de datos que es tremendamente necesario. Todos los que estéis más o menos relacionados con la investigación sabéis que es un perfil muy necesario y muy buscado en todos los grupos de investigación y esto va a ir a más y especialmente también en, en los hospitales y todavía más si empezamos a secuenciar por rutina los exomas y los genomas de los pacientes. Actualmente se contratan pero por, por mi experiencia personal al menos hacemos los equilibrios que podemos para contratarlos sin que exista una figura ¿no? ah, consolidada para este tipo de, de analistas. Entonces yo creo que sí que, que vamos a llegar ¿no? a este punto de, de secuenciarnos a Incluso ¿no? al, al nacer, quizás, no. Uh, pero hay unos cuantos pasos por, por dar todavía para que esto sea posible. Bien, um, a David le querría preguntar: él ha demostrado con lo que se conoce hoy en día eh, que, el, que la componente genética poblacional tiene una influencia sobre susceptibilidad a enfermedades, pero. ¿Hasta qué punto, de hecho, toda esta información no se podría utilizar malintencionadamente, de forma que una compañía de seguros médicos te diga: No, usted, como es de ascendencia gitana o de ascendencia europea o de ascendencia asiática, le voy a cubrir todas las enfermedades, excepto estas para las cuales usted es más susceptible. ¿no? ¿Esto, ¿Esto está regulado de alguna manera? ¿Esto existe el peligro de que se pueda utilizar? Digamos que te, suframos una discriminación. No sé por cómo decirlo, genética. Eh, en, en, en... Bueno, puede existir. ¿eh? De hecho, existe discriminación no genética. Ya existe el hecho de que tú seas mujer que sea, o no seas mujer, que seas mayor o que seas más joven o que conduzcas un coche de color rojo o no. Eh, eso incrementa tu, tu, tu aportación a, una, a, un, a un seguro, por ejemplo. ¿no? Y eso, eso existe. Um, no creo que en estos momentos uh, exista esa discriminación uh, genética. Básicamente porque hay, hay una regulación genética bastante fuerte, es decir, no, no podemos compartir nuestros datos con todo el mundo, de manera las la, las, las empresas que incluso hacen esas, esos test genéticos no pueden compartir uh, sus datos con todo el mundo. Uh, hay una cierta privacidad, aunque no toda, y depende también de la empresa y de lo que firmamos cuando damos nuestros datos a, la, a, las, a las empresas. Eso tenemos que ir con cuidado también cuando damos una muestra de saliva, por ejemplo, para hacer un test genético, siempre nos hacen rellenar toda una serie de cuestionarios para... Um... Uh, para con, uh, dar nuestro consentimiento a hacer determinados tipos de estudios. Y en esos muchas veces damos consentimiento a que nuestros datos puedan ser compartidos con otros. Pero eso también nos pasa con las redes sociales. ¿eh? También tenemos que ir con cuidado con las redes sociales porque estamos compartiendo también nuestros datos. Y muchas veces nos preocupamos mucho por nuestros datos genéticos cuando nosotros estamos compartiendo muchos más datos en nuestras redes sociales que no, en lo que son nuestros datos genéticos. ¿no? Pero referente a la, a la pregunta que me hacía Ruber. Sí que existe el riesgo, como puede existir el riesgo en, otros, en otras características um, de, las, de los individuos. Y lo importante es tener en cuenta esos riesgos antes de tomar ninguna decisión. Y por lo tanto es, es importante que los conozcamos y después que tomemos nuestras decisiones al hacer nuestras, nuestras, nuestras propias uh, pues seguros. o... o Okay, y vosotros, por, por, poniéndome un poco en, el, como se dice, haciendo de abogado del diablo, ¿no? ¿Sí? vosotros como investigadores en, en genética, eh, ¿os preocupa poco, mucho nada el hecho de que vuestras investigaciones puedan contribuir a, a, a reducir o a comprometer la equidad de acceso a, a la salud? Eh, ¿Nos o, preocupa a una mucho. discriminación de algún no, no, tipo? No. Nos preocupa mucho y lo que hacemos en nuestros estudios es totalmente lo contrario. Es decir, es uh, reconocer lo que, lo que hay de diferente, pero también lo que hay igual. Uh, y reconocer, por ejemplo, en algunas poblaciones que presentan un tipo de enfermedades por su historia demográfica, pero no presentan otras enfermedades um, de, de, que sí que presentan las, las, las poblaciones vecinas. Es decir, que no todo es un blanco y negro. Es decir, uh, tenemos algunas poblaciones que presentan unas, unas enfermedades, pero que al mismo tiempo no presentan otras que son comunes en otras poblaciones. Por lo tanto, todo es un continuo en nuestra diversidad genética. Y sí que nos preocupa mucho en nuestros, en nuestros uh, estudios uh, el tema de la equidad. Y luchamos fervientemente por, por esa equidad, para, para, que, para que no haya discriminación de ese tipo. Pero uh, no podemos obviar la diferencia. Es decir, no sería, no sería justo. Decir que no hay diferencias entre las poblaciones humanas, o ignorarlas, o, o, o ponernos un, 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 una venda en los ojos y decir que no existen diferencias. ¿no? Porque sí, las existen, aunque esas diferencias pues, uh, son sutiles en algunas enfermedades y en las frecuencias de algunas enfermedades. No quiere decir que hay algunas um, poblaciones que presenten una frecuencia superior o inferior de algunas enfermedades, no que no existan en todas ellas. Bien. Um... A Recilia le quería preguntar, eh, ella ha mencionado que la interacción del, de la componente genética con el consumo de cannabis puede aumentar la susceptibilidad a, a la psicosis. Um, dado que el consumo de cannabis se puede más o menos estimar, eh, quizás haya subido en las últimas décadas, ¿existe evidencia de que esto es así? Es decir, que el consumo de cannabis va asociado a más trastornos psicóticos. En principio, las prevalencias de los trastornos psicóticos es, es, están bastante constantes, pero es verdad que, que hemos de esperar un poco eh, de tiempo para, para poder estimar si realmente este aumento de consumo eh, las modifica de alguna manera. Y además, una cosa que preocupa bastante es el hecho de que este consumo tiene lugar sobre todo en poblaciones muy jóvenes. Entonces, se ha visto... Que el cannabis como factor de riesgo pues creo que aumenta el riesgo para tener esquizofrenia seis veces pero si ese consumo tiene lugar en, en personas que tienen, eh, qu son, tienen 15 o menos años pues este riesgo se multiplica por dos puede ser hasta 10 veces y esto tiene una explicación muy, muy clara que es que si ese consumo en población adolescente que es la que ahora está empezando a consumir el cannabis eh, tempranamente esos cerebros están en un momento súper sensible de su desarrollo. Entonces, la exposición al, al agente tóxico eh, aumenta, hace que el, que el riesgo sea mucho mayor. ¿vale? Entonces, mmm, hay que ver qué va a pasar. Hay que tener en cuenta también que esto tiene que ir acompañado de una vulnerabilidad genética, que en muchos casos la estimamos por el hecho de, de la historia familiar de trastornos no solo psicóticos sino trastornos mentales, porque otro, otro aspecto interesante es que muchos de estos trastornos comparten genética. En el caso de los trastornos mentales, pues muchos de los genes responsables de la esquizofrenia también son genes responsables del trastorno bipolar o son responsables en, en porcentajes diferenciales de, de trastornos ansioso depresivos o de la depresión mayor propiamente. Entonces eh, es muy importante que si han de consumir, que consuman en la edad adulta cuando el cerebro está mucho más consolidado y luego eh, tener cuidado con, la, con los antecedentes familiares eh, en, en estas personas. Muy bien. Um... Había una pregunta en el chat, creo que al principio de todo, que alguien había uh -huh. preguntado si el Alzheimer se consideraba una enfermedad compleja. Ah, es verdad, perdón. Me lo sí, en el caso del Alzheimer... Eh, existe un Alzheimer de, de inicio temprano que responde a un patrón eh, bastante, mm, no sé si decir mendeliano, pero que sí, en el que sí que se han descrito algunas variantes que las personas que, lo, que, la, que son portadoras tienen un riesgo altísimo de desarrollar la enfermedad. O sea, en este, este tipo 1 sería más considerado más mendeliano. Y ahí sí que se podría hacer un consejo genético en caso de que en algún familiar eh, tenga una mutación de este tipo, poder hacer un screening en la, el resto de familiares. Y luego tendríamos otro perfil de, de, de Alzheimer en el cual tiene un, un, un perfil mucho más, mucho más complejo y que se ajustaría más a, una, a un Alzheimer de inicio tardío en, en edades ya más, más seniles. Esto es un patrón algo general, lo que hemos dicho antes, ¿no? de la complejidad de la genética, es decir, no, no os penséis que todos los casos de, de Alzheimer o de obesidad o de diabetes tienen que ser poligénicos o multigénicos. Es decir, siempre sí. existen casos que son monogénicos, aunque son los menos, ¿no? Pero, o, pero siempre hay esta dicotomía a veces que, que no es cierta. A ¿eh? veces hay casos de enfermedad compleja explicados por, por variantes raras. Uh -huh. um... Tenemos una pregunta muy, muy específica. ¿Se hereda la anemia refractaria con exceso de blastos? La, 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 es muy específica porque la persona que lo pregunta dice mi padre murió de ello con 76 años y mi hermana con 20 años menos que él, tiene 55. Comienza a tener los mismos síntomas. Plaquetas bajas y glóbulos blancos bajos. Esto ya es casi consejo genético, ¿no? No sé. Yo, yo sin, sin yo ser la experto la en estas enfermedades, no me atrevo a... a... Yo tampoco. A más... yo, no, yo no la conozco. Eh, no. No, Lamentablemente mejor dirigirse no a, a un genetista experto en esta enfermedad en particular, porque realmente es, es un tema complejo, ¿no? Muy bien. Um, quizás son las 7 y 20 para ir acabando o intentando... Um, uh, recapitular un poco todo lo que se ha dicho. Lanzaré una pregunta así un poco más abierta. ¿Cómo os imagináis vosotros el futuro eh, en cuanto a lo que es la disponibilidad de información genética, eh, tipo? Igual que hoy en día, bueno, ya hace muchos años que se hace el, el cribado genético al nacer, naceremos y tendremos un cribado genético súper extenso con todo tipo de susceptibilidades recogidas en nuestro en nuestra portal de la Meva Salud o yo que sé, un portal de estos. Tendremos genética recreativa para seleccionar el color de los ojos de nuestros hijos. Eh, no sé, ¿Cómo, ¿cómo veis todo esto? La primera parte la veo, es decir, que sí que tendremos en nuestro, igual que, nos, que tenemos análisis, uh, diferentes análisis bioquímicos, ¿no? el, 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 pues la glucosa que tenemos, el colesterol, uh, tendremos nuestro, nuestro propio perfil genético en, en, en la MEVA Salud o en, donde en, en, algún, en, algún, en algún portal de salud, um, sí que tendremos acceso a esos, a esos datos. Y que el reto, tal como decía Ferran, será que los, los propios uh, médicos tengan las suficientes herramientas uh, bioinformáticas para analizar y poder interpretar esos datos y poder informar al paciente de esos, de esos datos. yo creo que eso sí que sí que llegaremos a, a verlo. Uh, la segunda parte no la veo es decir el, el seleccionar genéticamente a nuestros a nuestros hijos es un, es un tema ético que uh, que desde los comités bioéticos está muy claro que no que no, no permitiremos, o socialmente no, no está bien bien considerado, a cualquier tipo de, de manipulación o selección de ese tipo, y que por lo tanto, como sociedad, no nos permitiremos ese tipo de, de, de aventuras. ¿no? Bueno, la, la selección se va a permitir, de hecho, se permitirá en caso de enfermedades. ¿no? Sí, Para sí, pero no, no re re divers, sí. recreativamente, Exacto. como decía, como sí. decía Rubén. Yo aquí, bueno, me gusta el mensaje optimista de David de que no lo permitiremos, uh, ojalá, pero no es, es, depende de la confianza que tengas ¿no? en, en la humanidad. Pero uh, yo aquí siempre me gusta recordar a Giuseppe Gozgue, un genetista que, que murió hace algunos años, que siempre decía, uh, si fuera posible cuantas menos características escojas de tus hijos, menos cosas te van a echar en cara ¿no? es decir, de menos cosas se van a quejar, tú ya puedes escoger ojos azules que nunca van a aceptar que los querían azules por ejemplo, es decir que, que puede ser un tema tremendamente complicado además de, de la utilidad diagnóstica, el, el hecho o médica ¿no? de tener tantos genomas secuenciados, que de hecho ya tenemos muchísimos es un tema que antes también quería apuntar a, bueno, es tremendamente interesante para la investigación, es decir, cuantos más más genomas y más datos tengamos mejor y cuanto más acceso tengamos mejor y ese es un tema complicado porque hay que proteger la privacidad de los datos los datos son del, del individuo ya no digo del paciente del individuo ¿no? que ha dado su muestra para ser secuenciado que pronto seremos todos son tus datos en cualquier momento tienes derecho a decir que se utilicen o con ellos se utilicen se podrían llegar a utilizar de manera fraudulenta o con fines no deseados como has introducido tú antes, ruber con lo cual hay que protegerlos pero por otro lado es muy bueno que toda la comunidad tiene tenga acceso a estos datos. De hecho, la, la ciencia avanzamos gracias a que tú publicas algo y alguien puede revisar tus datos, reanalizarlos y confirmar o desconfirmar. Y ad, además de, de conseguir una N, un número de individuos mucho mayor, con mucho más poder estadístico para hacer muchos tipos de análisis. Con lo cual, yo creo que, que entraremos también en este tipo de, de equilibrios, porque por un lado es muy necesario poder acceder a todo el tipo de información genética con fenotipos, es decir, durante mucho tiempo hemos hecho genética. Porque, por ejemplo, el proyecto de los mil genomas puso a nuestra disposición mil genomas de individuos de todo el mundo. Pero no teníamos los fenotipos, lo que es un poco raro, ¿no? ¿Cómo hacemos genética sin saber el fenotipo, ¿no? Es decir, el, los aspectos físicos, las características clínicas de los individuos, ¿no? Queremos hacer genética con fenotipos. Y esto es lo que, es lo que podremos hacer o lo que ya podemos hacer gracias al, al, al enorme número de, de proyectos que han, donde se han secuenciado pacientes. Pero siempre poniendo el, el warning, la alerta en la protección de, de los datos genómicos, que no son solo tuyos, son también de tus padres y de tus hijos, porque compartes el, gran parte del genoma con ellos. ¿Tú, bueno, Araceli, tienes alguna opinión? No, estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos. <laughs> vale. vale, no hay polémica entonces. Bueno, qué lástima. Eh, cuando, cuando, yo estudié, cuando yo estudié genética humana... Con el doctor Bertrand Petit, que hace ya muchos años, que era cuando estaba a punto de publicarse el genoma humano, eh, el que era muy polémico en las clases eh, nos hizo opinar sobre esta misma cuestión, ¿no? porque como se veía la, la, la publicación del genoma humano tan inminente, pues todas las repercusiones que podría haber, y han pasado muchos años y hemos sabido controlar un poco eh, que esta información genética, eh, o sea, somos como muy conscientes de las repercusiones que puede tener que esta información se difunda de cualquier manera. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir manteniendo eso y encontrar el equilibrio. ¿no? Lo que ha dicho Ferrán, los datos que puedan ayudar a progresar, pues adelante, pero algunos que puedan marginar a las, pobl a las personas, pues hay que intentar eh, protegerlos. Muy bien, uh, tenemos una última pregunta muy específica de la audiencia que me parece va a ser difícil contestarla. Dice así, abuela Alzheimer hacia los 70 años, madre también, ¿se considera inicio tardío? ¿Es más fácil en hijas y además primogénitas? Mm, yo creo que no hay diferencias sexuales. Eh, yo creo que los, el Alzheimer eh, primerenco, no sé cómo decirlo, eh, muy, muy de inicio precoz. Eh, estamos hablando de edades mucho más, más tempranas y además inicios de Alzheimer muy, muy radicales. Personas que pierden las capacidades cognitivas en un periodo de tiempo muy corto eh, pierden completamente la conexión con, con la vida. Estas formas seguramente serán más tardanas. Sí, sí, sí. No es, no es un inicio precoz a los 70 años. Hablaríamos no. de inicio precoz de Alzheimer. Con, 50. con pacientes de menores de, de sí, Creo 60. que la pregunta va en el sentido de si el inicio tardío sería como genéticamente heredable o es más heredable el hecho que sea precoz. Creo que va por ahí la pregunta. Yo creo Tal que como... sería más heredable el precoz, ¿no? porque probablemente en esos casos hay una variante que tienes un, una probabilidad de heredarla bastante alta. ¿no? Si es dominante, pues de un 50% y si no lo. Y si no es dominante, de un 25, pero suelen ser dominantes. De acuerdo, muy bien, pues muchas gracias a los tres por vuestra participación y con, por compartir uh, todo vuestro conocimiento con, con todos nosotros. Uh, a mí no me queda más que emplazar a la audiencia, a los que nos escuchan o los que nos escuchen en diferido a través de, de YouTube, que... El próximo 29 de junio haremos nuestra próxima sesión de este ciclo. Será la última, última del, del curso académico. Será sobre cáncer y, y que aquellos de vosotros que queráis seguir uh, todas las noticias sobre esta sesión y sobre la investigación que hacemos en nuestro departamento, que nos sigáis en Twitter, en UPF Biomed o en Instagram y, y nada, uh, que pasen todos un buena, una buena semana, de acuerdo? Sí, bien. Gracias. 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 Muchas Leo. gracias. Adiós. Adiós. Adiós.